sé que es apenas muy poco tiempo para hablar de eso, pero ya existe, digamos, una visión de su parte para poder solventar esta situación. Sí, ya comenzamos, fíjate que ya arreglamos, ya nos pidieron las lomas, el cerrito y la peña. La moto ahorita pues está embancada porque no está en buenas condiciones la parte de la dirección, pero ya hizo su trabajo de puneteo como nos habían pedido esas comunidades. Ya estamos viendo la posibilidad de la calle La Peranera, de la calle del Molino. Estoy próximo también a hablar con la gente del MOP, que por cierto estuve con ellos hace como 10 días, y ya me dijo el ministro con quién tengo que hablar ahí para establecer un convenio, para ver de los accesos al bypass, ¿verdad? Para pavimentar los accesos al bypass. Y en fin, plan de bacheo, en fin, como tú dices, pues poco tiempo, pero estamos bastante adelantados. También estamos arreglando los camiones que para que salgan a recoger la basura, que es un compromiso. Pronto vamos a quitar el basurero también de aquí, de la calle Santa María. Lo vamos a trasladar aquí a lo que es el regional, pero no al suelo, sino que directamente depositado en un camión. Vamos a limpiar una zona aquí, estamos limpiando el molino con la ayuda de la gente del instituto. Y también ahí hay un basurero que se está haciendo, que lo vamos a limpiar y vamos a prohibir y vamos a sancionar a la gente que está depositando la basura a cielo abierto. Bueno, poco tiempo, mucho trabajo. Es correcto, pero ahí estamos. Bueno, doctor, entonces, un mensaje para la audiencia de Canal 77. Bueno, un saludo cordial y que tengan paciencia. Hay mucho que hacer, pero ya caminamos, ya estamos comenzando. Y eso es lo importante. Y acordémonos que el Usulután es de todos. Y tener limpio el Usulután también es responsabilidad nuestra, así como sacarlo adelante.